En el capítulo de hoy os iba a haber hecho un vídeo en el que os iba a enseñar este espejo inteligente, en el que me iba a levantar de estar durmiendo, iba a ir al baño, iba a encender el espejo mientras me lavaba los dientes y era todo una espectacular imagen de un producto maravilloso de domótica. El problema es que con el pasar del tiempo y en las pruebas que he estado haciendo este espejito mágico igual no ha sido tan mágico y igual se nos ha convertido en otro tipo de espejito. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona este espejito mágico. Así que si quieres ver cómo funciona este espejito mágico o quizás trágico, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo funciona este espejo, en el que además os voy a dejar abajo el enlace al fabricante por si alguno le pudiese terminar interesando. Cómo funciona este espejo inteligente. Los espejos inteligentes no son ni más ni menos que un espejo normal y corriente en el que han metido una tableta que, como veis, cuando te acercas a la pantalla, detecta que te has acercado y te enciende la pantalla de la tableta y puedes verlo. Este espejo que estamos viendo ahora mismo tienes 90 de alto y 70 de ancho y tienes diferentes medidas. Lo único que este en particular, la pantalla es una 21 pulgadas, con lo cual es una pantalla bastante grande y la verdad que se ve relativamente bastante bien. Cuando está el espejo apagado, en condiciones de poca luz, como estoy haciendo yo ahora para que más o menos se vea el vídeo, el espejo funciona perfectamente bien y refleja bastante bien. Pero en condiciones de más luz, sí que se nota que en la zona donde está la pantalla tiene menos efecto espejo y a veces se ve un poquito raro, pero bueno, es algo que realmente es aceptable y no es algo que sea particularmente desagradable. Este espejo en particular además viene con luz incorporada, que desgraciadamente también se maneja desde el propio espejo y no tiene una forma de accionarse externamente, sea con un pulsador, o sea con un botón externo. ¿Cómo funciona el espejo? Muy fácil. Una vez que está el espejo encendido, que para encenderlo simplemente pulsamos el botón de aquí abajo, el botón circular, durante un montón de tiempo, durante 5 o 6 segundos, y el botón pasa de rojo a blanco y se enciende. Si yo ahora le doy, fijaros que se reproduce lo último, vamos, se reproduce, aparece la última aplicación que tuvieras abierta. Yo en este caso tenía abierta la aplicación de YouTube con el vídeo de vuestro canal favorito. Ya sabéis, darle al like, suscribiros y además dejar comentarios. ¿Cómo funciona el espejo? Muy fácil. Simplemente no tiene botones de para adelante, para atrás, típicos de Android que te permiten manejarte fácilmente por la pantalla, con lo cual ese ya es un primer fallo y bastante engorroso a la hora de cómo manejar la pantalla. Es decir, yo por ejemplo ahora si quiero salir del vídeo no hay ninguna manera para salir de él, porque por más que arrastre por aquí o arrastre por aquí, no. Si arrastro por aquí sí, sale el menú principal, pero en el menú principal no puedo de ninguna manera salir de aquí. Lo único que puedo hacer es, pues, puedo encender y apagar la luz, que la puedo encender y apagar aquí. Puedo regular la intensidad de la luz, fijaros, veis, puedo regular la intensidad de la luz, incluso el color, el tono, ¿vale? De la luz, la puedo poner más amarillo o más blanco. ¿Qué ocurre? Que esta manera de encender la luz, pues es un poquito, desde mi punto de vista, lenta. Puedo subir y bajar el volumen. Obviamente, y ahora lo veréis porque vamos a ver por dentro el espejo, no tiene unos altavoces muy grandes, entonces el audio realmente pues no es nada del otro mundo y a la que os estéis duchando pues no vais a oír absolutamente nada porque encima el espejo no lo tenéis dentro de la ducha, con lo cual no vais a oír absolutamente nada. Si es fuera de la ducha, sí se oye, pero pues veis, no tiene un audio muy maravilloso. Es decir, que el audio no es particularmente maravilloso. ¿Qué cosas tiene curiosas? Fijaros, tiene, por ejemplo, temporizadores. Por ejemplo, podéis darle un temporizador de 2 minutos, por ejemplo, de cepillarte los dientes, para que te acuerdes, soguarro, que ya sabes que tienes que cepillarte los dientes 3 veces al día mínimo, que tienes que cepillártelos durante 2 minutos. Así que cepíllate los dientes durante 2 minutos. Y aquí tienes tu alarmita que vas a estar durante 2 minutos cepillándote los dientes. Pero no solo eso, no solo tenéis temporizadores para los dientes, sino que también para ir al baño, para que no os pase como a mí y os quedéis dormidos prácticamente en la taza del váter con el móvil, pues también tenéis un cronómetro para solo estar durante 5 minutos en el baño. Y tenéis más tipos de temporizadores, que si para la ducha, para limpiar la cara, no deja de ser un poco una chorradilla que tampoco tiene mucho interés. ¿Qué más cosas tenéis? Fijaros, aquí tenéis el escritorio. Una vez que estéis en el escritorio, podéis sacar el menú este que hemos visto principal, que lo podéis editar y podéis crear más cosas. O aquí ya en la parte del escritorio tenéis aquí a la derecha el tiempo y aquí abajo los menús. Un menú rápido tenéis el de encender y apagar la luz sin control, simplemente apagar y encender. Tenéis un botón que te va a abrir directamente el que te controla el tiempo de cepillado que tienes todos los días y te da
consejos para el cuidado de tu boca, tiene la sección de temporizadores, que ya la hemos visto, tiene la sección de la tienda de aplicaciones en la que podemos instalar diferentes aplicaciones y tiene la sección de todas las aplicaciones que tienes instaladas. Un fallo muy gordo y que para mí es lo más inhabilitante de este dispositivo es que pese a que es un dispositivo Android, viene absolutamente capado. ¿Qué significa eso? Que el dispositivo solo trae instaladas las aplicaciones que te deja el fabricante. No se puede instalar la Play Store e instalar la aplicación que os dé la gana. Es más, en mi lucha con el fabricante porque no trae instalado Home Assistant, para que instale Home Assistant, ha instalado Home Assistant. Yo lo he instalado y yo no soy capaz de hacerlo funcionar. Es decir, te aparece la aplicación, la puedes arrancar, pero cuando seleccionas la instancia sobre la que quieres trabajar, Home Assistant se queda colgado y no pasa de aquí. Es decir, que no funciona tampoco Home Assistant. Es decir, todavía el fabricante no ha conseguido hacer funcionar Home Assistant. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente mañana queremos instalar cualquier otra aplicación y tenemos que depender del fabricante que quiera, si le da la gana, instalar o no instalar las aplicaciones. Con lo cual realmente eso es un punto súper negativo que tiene este dispositivo, que es que con la pasta que vale, estamos hablando de un dispositivo que vale más de 1.200, 1.300 euros, que te obliguen a instalar solo las aplicaciones que ellos quieran, realmente es muy triste. Desde mi punto de vista es algo que no tiene ningún sentido. En la tienda de aplicaciones podéis ver las aplicaciones que ellos os dejan utilizar, es decir, las que os dejan instalar. Tenéis YouTube, bien, para poder ver vídeos, tenéis TikTok, por si queréis utilizar redes sociales, tenéis Spotify, por si queréis escuchar música, Instagram, para seguir consultando redes sociales. Lo que pasa es que si lo pensáis, a mí como producto yo no le veo sentido. ¿Por qué? Porque sí, está muy bien, pero es que ¿cuándo vas a poder hacer estas cosas de poder manejar aquí las redes sociales, ver el Instagram, ver Facebook, que también tiene Facebook? Yo no le veo ningún sentido. ¿Por qué? Porque tengo que estar delante del espejo. Ya voy al baño con el móvil. En el baño, los únicos momentos que tienes disponibles para poder tocar este espejo es, sinceramente, cuando te estás lavando los dientes. No hay ningún otro momento en el que puedas estar aquí delante haciendo esto. ¿Por qué? Porque si te estás lavando la cara o tal, tampoco, porque tienes las manos mojadas y no puedes accionar el espejo. Con lo cual, el único momento en el que sí que tienes una mano seca disponible, porque la otra la tienes en el cepillo y se te va a mojar, es cuando te estás lavando los dientes. En el resto de momentos no, con lo cual todas estas aplicaciones que trae instaladas, que trae YouTube, Facebook, trae Smart Life para manejar los dispositivos de tuya, que esa creo que sí que funciona, trae Google Maps y tal, realmente no las vas a usar, porque bueno, sí, la domótica la puedes utilizar, estaría chulo poder decir, bueno, pues voy a encender la cafetera ya desde la otra habitación y la voy encendiendo desde la domótica desde aquí, pero fijaros que yo aquí veo un problema bastante grande, que es que ya tienes tu móvil, todo esto lo puedes hacer desde el móvil. Si estoy, por ejemplo, sentado en el váter, esto no lo puedo manejar, el móvil sí. Y sí, el móvil no es tan grande como esta pantalla, que eso es ese es el único punto positivo que tiene esto frente a un móvil. Pero quitando ese pequeño detalle que es más grande, todos son inconvenientes. Yo no le veo más sentido a este dispositivo, porque lo veo para, bueno, pues si da la casualidad que tienes este espejo colocado en un sitio en el que mientras que estás en el váter puedes ver la pantalla en grande, bueno, pues puede ser interesante. Pero si no, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque desde la ducha, aunque lo pudieras ver, no lo vas a oír, porque en la ducha hay tanto ruido que no da suficiente volumen el dispositivo, porque tienes por medio una mampara. De hecho, yo, por ejemplo, hay veces que sí meto el móvil dentro de la ducha con el volumen a tope y como estoy dentro de la mampara, sí que lo oigo. Pero este dispositivo, he hecho las pruebas y no se oye nada porque la mampara te para el audio, con lo cual no vas a oír prácticamente nada. Tiene más aplicaciones de domótica, como por ejemplo Smart Home, es decir, que tiene diferentes aplicaciones, pero el problema básico y principal es que no puedes instalar las que quieras. ¿Cómo se instala una aplicación cualquiera? Pues por ejemplo, si quiero instalar el Smart Home, hago un clic en el botón de descarga y pues ya lo descargará. Y cuando lo descargue, lo descarga. Mientras hay que esperar a que lo descargue. ¿Qué quieres instalar, por ejemplo, Google Maps? Pues lo mismo. Le das a descargar y lo intentará cuando pueda. Ahora mismo está descargando otra aplicación. Fijaos que es que no permite ni dejarlo en cola. Es decir, me tengo que esperar a que se termine de instalar el Smart Home que está instalando ahora para poder instalar Google Maps. Es decir, es un poco, el software es un poco triste y además la tableta es bastante lenta. Una vez que termine de instalar la aplicación de Google Maps, cuando termina del todo hay que esperar a que termine, si sales de esta pantalla, pues no termina de descargar la aplicación. Y además una cosa interesante es que fijaros que Google Maps, que es una aplicación que dice que tiene 112,45 megas, lleva más de 4 minutos, bueno, justo ahora acaba de acabar. Ha tardado aproximadamente unos 4 minutos en instalar la aplicación, lo que significa que realmente o el hardware o el servidor que le está dando las aplicaciones realmente es rematadamente lento. Una vez que termináis, abrís el botón de las aplicaciones
y ya aparecería el Google Maps. Abrimos el Google Maps. Y ya aparece Google Maps y bueno, pues podéis trabajar con Google Maps. Ya veis cómo está funcionando la aplicación. Es decir, fijaros cómo mueve la tableta al Google Maps. O sea, la calidad de la tableta, pues es un poco uf, de aquella manera. No es muy maravillosa. Veis que voy haciendo zoom y tarda muchísimo en cargar. El dispositivo tiene tanto Wi-Fi como Ethernet y ahora mismo está conectado por Wi-Fi, pero está conectado por Wi-Fi que tiene un access point que está conectado a una red de 5G a una fibra y tiene el access point a escasos metro y medio, es decir, que tiene de sobra cobertura. Lo que pasa que la tableta pues no es muy ágil funcionando, que digamos. Problema también el cómo manejarte aquí para los menús. Si quieres cambiar entre aplicaciones, el típico botoncito que tendríamos en cualquier Android para cambiar entre aplicaciones, saltar, aquí no existe. Aquí solo tienes este botón que o te lleva al home o darle al botón de para atrás que hace a la última acción que hayas venido para atrás. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, tengo abierto YouTube y desde YouTube, que por ejemplo sería esta aplicación, quiero pasar a mi Google Maps que acabo de abrir, no se puede. ¿Por qué? Porque este botón lo que me hace es me va a home y el otro me va para atrás. Entonces no puedo, tengo que salir para aquí y luego volver para aquí. Es decir, que la interfaz que han puesto, además la capa de personalización que han puesto de Android, personalmente es que me parece bastante mala y realmente es muy, 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 muy mejorable para hacer una experiencia de uso agradable. Así que vamos a ver cómo es por dentro el dispositivo y ya terminamos con unas consideraciones finales acerca de este dispositivo. Otro dato interesante que se me olvidaba comentaros es que durante las diferentes pruebas que he estado haciendo, también he procedido a realizar una actualización de firmware, que como vi que el dispositivo no estaba en la última versión, lo actualicé para poder hacer las pruebas con la última versión. Bueno, pues después de actualizar, el dispositivo se briqueó, es decir, se quedó hecho un ladrillo, se estropeó en la actualización de firmware, ya que si bien la actualización de firmware la terminó correctamente, el dispositivo se empezó a quedar tostado, tuve que apagarlo, al apagarlo directamente ya se quedó completamente muerto y ya al arrancarlo no había manera humana de recuperarlo. Para recuperarlo me he tenido que poner en contacto directamente con el fabricante, ni siquiera con el distribuidor simplemente obviamente lo distribuye, no tiene ni servicio técnico ni nada, y fue el servicio técnico el que, haciéndome abrir el dispositivo y activando un botón de boot que tiene que poner la placa de Android en modo bootloader y con un ordenador aparte, pues consiguieron cambiarme el firmware tras más de una hora y media de trabajo en remoto de servicio técnico. Es decir, sí que hay que reconocer que el servicio técnico funcionó bien, pero sí que también las actualizaciones de firmware están también muy poco maduras y tampoco han funcionado particularmente bien. Así que realmente el dispositivo como tal no es una maravilla, la verdad. El espejo lleva su toma de corriente, su toma de RJ45 y una toma USB. ¿Veis? Esto es lo que es. Aquí tenéis cómo es un Smart Mirror por dentro. Por un lado tiene dos pequeños altavoces. Bien es cierto que es que tampoco entran mucho más grandes, porque al final no tienes espacio de alto para ponerlos, pero bueno. Son dos pequeños altavoces, dos fuentes de alimentación, la base de los puertos, que fijaros que los puertos directamente lo que van es a la placa Android, ¿veis? Aquí va el puerto USB, tiene más puertos USB, tiene este es otro puerto de alimentación que ya lo alimenta por otro lado, tiene un puerto, esto tiene pinta de ser una para tarjetas SD, esto es un HDMI, una salida de auriculares, con lo cual podríamos intentar sacar una salida de auriculares de él. Este es el procesador, las características técnicas, si las encuentro las dejo en pantalla. Las características técnicas las estáis viendo en pantalla, la batería para que no se le vaya la hora al dispositivo, aquí toda suelta. Bueno, no es una maravilla de cómo está puesto. Estos seguramente deben ser sensores de luz. Esto es la pantalla en sí, ahí tenéis toda la pantalla y los botones de funcionamiento de encendido y apagado que tiene ahí delante. Si os dais cuenta, la verdad que es que no deja de ser una tableta y una pantalla metida dentro de un espejo. No tiene mucho más. La verdad que no tiene ningún misterio un espejo de estos. ¿Cuáles serían las consideraciones finales de este dispositivo? Pues para mí la consideración inicial es que es un dispositivo que no le veo sentido. Es decir, no tiene ninguna gracia o no le veo yo particularmente ninguna gracia tener una televisión incrustada en un espejo dentro del baño, por decir un sitio. Es decir, el caso de uso
que se supone que tiene más sentido, que es el de mientras estás cepillándote los dientes, pues realmente lo puedes hacer exactamente igual con el móvil y sí, no es una pantalla tan grande, pero es que estamos hablando de un dispositivo que vale casi 1.200, 1.300 euros. Es decir, es un dispositivo absurdamente caro. Cuando tenemos espejos, que un espejo de este estilo por 200 euros lo tenéis sin ningún problema, y tabletas incluso de 20 pulgadas por 400, 300 euros o 500 euros las tenéis. Con lo cual, es que la mezcla de las dos cosas no se puede multiplicar el precio por 2 o por 3. Es una ridiculeza. Aquí se han columpiado un montón desde mi punto de vista con el precio. Además, no tiene integración con asistentes vocales, con lo cual no puedes de ninguna manera actuarlo con voz, con lo cual tiene mucho más sentido, y además en el baño, en el que no vas a estar pegado a la pantalla para manejarlo, tiene mucho más sentido tener un Alejandra o un Google o lo que sea y manejar directamente por voz, que además suena muchísimo mejor que este dispositivo. En cuanto a hardware, realmente es un hardware bastante decepcionante. Solo la pantalla tiene una calidad medianamente decente, la verdad que la pantalla sí que se ve bien, pero tanto las características técnicas de procesador de la tableta, va muy lenta la tableta y los altavoces que tiene son de bastante baja calidad y no suenan nada bien, que también es entendible porque al final esto es un espejo y es muy estrecho, es como las teles grandes que son muy finitas, tampoco consiguen un sonido muy maravilloso, pero es que además tampoco tiene demasiada potencia. Con lo cual, es un dispositivo que, vale, sí, tiene su gracia porque es un dispositivo novedoso, es un dispositivo que no estamos acostumbrados a verlo, pero personalmente yo es un dispositivo que no le veo la gracia. Independientemente, ¿le ves la gracia? Pues te dejo abajo donde comprarlo por si te puede interesar para que lo compres. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parecen estos Smart Mirror, estos espejos inteligentes, que son espejitos mágicos o se convierten finalmente en unos espejitos muy trágicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.